Ojalá que allí esté. Ojalá que allí esté. Chayito, andallada. Yo digo, bueno, chole. Pero mira, pero, algo que sí es cierto, ese hijo de Lule cuando dice esto, lo hago, lo hace. Sí lo cumple, sí lo cumple. Ojalá que tenga fresco, deje limonada. Siquiera, yo no nada más quiero un pedazo de queso, cuajada, frijoles rancheros y unos dos, tres huevitos picados. Ay, no. Ay, Juanito. Ay, qué hermosidad. Ya ves, no nos pasa. Ese es el hambre. Yo ando cruzando las patas. Ay, ay, ay. Puro tamalito. Para un taquito de tortilla así. Después ando con el gran parasitero, con aquel costalito de mecho. Y ahí me toca que llevarlo al doctor. Vamos a sentarlo, mejor. Sentémoslo. Y hay que relajarlo. Yo no quiero caminar ya. ¿Quién se fue? No, Juan. Eso es contra el teta. Sí, fíjate, a mí me hacía falta ponerme una volada. Sí. Lo único que no le voy a poner las 24 alrededor del ombligo porque no ha mordido. Sí, porque no, nadie, no me ha mordido. No, lo ha, no ha mordido usted a nadie. No me ha mordido, por eso no me tocan las 24. Indicciones. Ah, entonces no tenían que morder, pues. Sí, pero usted no me... Mire, pues, mire. Ah, hablando de que a quién, si lo ha mordido a alguien o qué. Allá está, Carmelo. Chayo. Así me pagan las tortillas, mi. Es rimero de tortillas que me pasa así, ¿verdad? No vayan a ser tortillas de esas chapinas, que así son. No, 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 que sean gruesitas. Que sean de salvadoreña. Y que sean campesina, tortilla campesina. Ahí dejémoslo, porque ya tiene un hoyo. Sí. Chica, Carmelo, no te lo vayas a echar para atrás. Ojalá que tenga unos huevitos ancheros. No, tú. No, tú la pedí injusto. Ay, allá los tiene, mire. Ay, allá tiene los huevitos rancheros. Mire, yo no voy a pedir injusto porque no es restaurante. Y mire, yo no voy a pedir gusto porque no es restaurante, pero yo con solo que tenga algo que comer, hasta ahí. Es posible. Sí, señor. Allí sí, mi. Y ese viejo tostado. Y ese viejo tostado lo mira cortando algo. El capo. El caporal. Y ese viejo tostado lo ve cortando algo. Ahí. Perdemos. Yo no hay cómo hacer para no demostrarle cara de hambre.
Vamos a ver si les vamos a decir que están ahí. Vale. ¿Qué? Ahí tiene la pala. ¿Terminó bien toda ayuda? Sí, todo bien, todo. Bueno, que voy a fijarme la fiesta. Está bien. Entonces aquí se va a dar piedra para acá. ¿Dónde la va a mandar? ¿Dónde? Ahí. Para que cuando venga el patrón, ahí es. Aquí. Ajá. Ándale un poquito. Ándale un poquito para aquí. Mira, que se la patrón, porque lo que le gusta el patrón tiene la. Miren, esto. No es que no pueda. Miren, fúrense, traigan la pala, miren, aquí. ¿La pala? Sí, ligerito pues, pero. ¿Qué es el trabajo de hoy? Oye, oye, la pala. Oye, usted me da basura ahí. Pero como lo pueden andar de no vaya, denle rápido así. Cuéntela bien. Esta piedra, ¿eh? Rápido, rápido también. Deje la pala para que no la agarre el botón. Mire, es otra piedra. No, así tirado tampoco. Voy a poner al puesto. Hasta otra piedra, mira. ¿Cuál? Hasta. No la prendo. No, pues rápido, no. Bajo de ligero, mire, si muy poquito juntado ahí. También, dale, rápido, rápido. Ya no puede más. Aquí le trabaja todo, hombre. ¿Pura? Mira esa otra piedra. Hasta otra. ¿Pura? Ya está, mi amigo me está dando llegar allí. Bueno, que me encho cuando me voy a llegar allí. Mire. Demasiado como agarra el hombrecito. Mírenlo. Solo es cajadera. Pero es el pincho. Piedra. Y... no, yo así ya no trabajara. ¿Y a quién le tira de eso? Dale esta piedra, me dijo. Dale esta piedra, me dijo. No, está muy grande la gente. Tirando besitos de tal y cual lula. ¿Ya Mencho? Sí. No, mire cómo lo hace, como que te hace gol de vara de media rienda. De, él lo hace que es un ejote, boludo. Sí, solo que ande un látigo le hace falta. Uy, qué rápido, rápido. Allá van, ya le pega la basura. Allá van tres vueltas juntas. Ay, mi. Mira, tiene otra piedra, mira. No puede andar. Fuera, fuera. Dios, que no trabaja rápido. Va, rápido, pues. Rápido, rápido. Yo no me voy a hacer mucho más, pero me voy a hacer nada. Buenas tardes, señor Capo, disculpe si le venimos a incomodar. Buenas tardes. Disculpe si le venimos a incomodar. Sabemos que está trabajando, pues. Sí, trabajando, como dice. Sí, ahí se ve que está trabajando. Fuerte, fuerte, fuerte. Haz otra piedra, mira. Fuerte, haz otra piedra. Haz sabe. Vaya, te quiero. Espere, espere, espere. Lo voy a hacer yo. Nosotros venimos porque ya sabe usted, ¿verdad? Ey, pero qué puchica es. Fuerte, fuerte.
voy a la camisa manga larga, va. No, porque... Ay, usted no le gusta, usted no le afecta el sacatar, el pico, no, pero como sale uno, va, que uno es varón y fuera nació, ¿verdad? No, pero hoy ya no se ha ido a meter allá, para a la sacatera. Siempre voy. Al sacatera, como siempre, la sacatera hay que andar. ¡Púrese, púrese! Mira esta piedra, ¿no? Me ayudó como he tirado a besita, pura. A la cipota. Le decía así. A la piedra. Y no se agarraba al aire, no que... ¡Púrese! ¡Sí, púrese! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí! Pues sí, entonces... A esa otra piedra, mira. ¡Púrese, no te da basura ahí! No, demasiado, me gusta. Yo que por ahí tengo que... No. Diga. ¡Púrese! Yo un bichito mocoso para que me esté dando mentira. Sí, ¿sabes qué quieres? Tengo yo. Dígame. Usted lo trata así porque no le baja el bocado que ah, le quitó la mujer. Está embuchado. No, de bocado. Este viejito no le va a dar bocado. Nada, no andan los bolsones, los cachetes, no, que este boludo le guarda bocado. Eso este no viejito. Platicamos con ustedes porque... Eso no le pasa. Por eso, por platique eso. Conmigo, ¿no? Por eso lo trata así. Sí, yo que no sé. Le pasa que le quitó la mujer. Esto, güey, este carajo está muy bueno. De hecho, ¿no puede? ¿Quieren patadas otra vez? Nada. Va, pues. Entonces, ¿qué quieres? Barba, apúrate. Vale. Entonces, pues, va a mirar los hijos. Pues sí. Va. Porque no. No está muy lejos, pues. Podemos cantar, hombre. Una cancioncita, pues. ¿Le voy a decir? Pero usted es pícaro, viejito. Vaya, vaya, apúrese. Ah, mira, no le traje ni agua ni nada, porque yo creo que esa cosa va a optar a leer la pichín en la mañana. Ya tiene que dar su propia agua. No, le voy a venir a preguntar si quiere desayuno, si no, pues. Quiere lo que vaya a la casa, está muy cerca. Voy a ver si está haciendo mi chaparrito. Para hacerme mi huevo aquí, está cerrado. No le va a poner la gama. Amor. ¿Sí? Juan, ¿qué le pasa? Nada. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué hace este viejito aquí, amor? Así de la coma del trabajo, va a andar, que va a porque lo malo, va a uno, va a venir, va a hacer. Ah, no pasa nada, es que... Pero es que este maestro, ni siquiera lo anda buscando, ¿sí? Bueno, alguien, apúrese. ¿Y cómo no va a estar ahí, maestro? ¿Y por qué deja que lo mande? Ah, ¿qué? Yo me cae, René. ¿Sí o no? ¿Y quién es su patrón? Es apurarle, ¿eh? Ah... Bueno, pero que yo tengo que ver los trabajos. ¿Y por eso andar acosándolo así en el trabajo donde ande? Sí, quiere para que trabaje. No, tampoco. Sí, no lo acosa, no le voy a poner. No lo acosa solo a él. Porque ve, dice que tiene que trabajar. No solo a él, le anda de izquierda.